Bueno, ya lo tenemos montado todo en el spec, ya funcionando. Se trata de unos componentes que han funcionado poco o nada los últimos aproximadamente 20-25 años. Y después de 2 meses casi de trabajo de limpieza y restauración, como he comentado en el vídeo anterior, se ha restaurado solo el mueble con su aspecto original, su color original. No se ha tocado nada más. Los componentes están, se han desmontado, se han limpiado profundamente, se han verificado y todo está correcto por ahora. Me toca tenerlos en marcha varios días, semanas, a ver si hay algún problema, porque normalmente cuando se trata de aparatos con tan antiguos y sin apenas uso, hay que ir con cuidado, ponerlos en marcha, no poco a poco, porque este ya va a funcionar hoy 1 hora, 2 horas como mucho, y así progresivamente se va a aumentar el tiempo de escucha, a ver qué va a pasar. Todos los manuales, absolutamente imposible de encontrar esto hoy en día, porque claro, todo se encuentra por vía de privada, de coleccionistas. Estas cosas no se ponen en venta, ¿no? Bueno, ahora mismo está sonando el tape deck. El tape deck es el único que está en uso, porque este tape deck no venía con el rack, con los componentes. Está en su estado original también, el tape deck no ha cambiado nada. Normalmente se deteriora la gomita de rebobinado, que próximamente habrá que cambiarlo porque ya va un pelín lento, pero prefiero dejarlo en su estado original. Está pasando por el ecualizador, el tape deck. Vale, ahora ponemos el RT. Este sí que estaba parado, yo digo, 30 años. Desde 92 y 3 esto está parado. Y de primera funciona. El sonido es maravilloso, no lo he probado en grabar todavía, está rodando ahora en play. Así que pasamos en el tape deck. Como he comentado en varios vídeos, el desgaste de este aparato se nota por el eje. Y aquí no hay ningún tipo de marca de desgaste, porque la cinta come, se lo come. Tiene si mucho uso. Ningún tipo de ruidos extraños, todo correcto por ahora. Tenemos en cuenta que esto es en un punto solo. Yeah.
es el aparato más raro que podéis ver, si lo podéis ver por algún lado, porque este es 7050 versión plateada. Con doble convertidor. De estos aparatos se tienen 80-30 y 70-30. Claro, 70-50 es una cosa en plateado, vamos, en negro se puede ver, quizás. En 200-300 según. Pero en plateado esto es una cosa imposible.